Cuatro ciudadanos venezolanos serían los responsables de robar un taller mecánico ubicado en el sector de Cotocollao. Gracias a la tecnología, la policía logró recuperar parte de las herramientas. El teléfono de uno de los detenidos delató la ubicación de los sospechosos. Nadie sabe los sentimientos de nadie, dice un refrán popular. El propietario de un taller mecánico de alguna forma estaba más tranquilo. Hace 3 meses la dueña de casa arrendó el inmueble a una pareja de venezolanos sin saber que los cuidadores vieron en las herramientas dinero que necesitaban. Sustrayéndose un compresor de aire, una soldadura, 3 plantas generadoras de energía y electrodomésticos. La amabilidad de los extranjeros hizo que a los pocos días se ganen la confianza de todos, se movían por todo el taller, sabían dónde estaban las herramientas y equipos de mecánica, esperaron varias semanas para dar el golpe delictivo. Cuya acción para realizar el suceso delictivo fue mediante la ruptura del candado de la puerta principal de ingreso. Una mañana cuando llegó el dueño del taller se topó con el candado roto, la puerta semiabierta y sus herramientas desaparecieron. Se quedó sin poder atender a los clientes. Se les llevaron en llaves y motores cerca de $10,000. En el cual procede inmediatamente a la aprehensión de cuatro ciudadanos, dos varones y 2 mujeres. Pidió ayuda a la policía, como tenía el número de uno de los inquilinos. La tecnología fue clave. El celular los llevó hasta el sector de Rancho Alto, en un departamento que arrendaron hace pocas horas. Guardaron todo lo que se llevaron de la mecánica. Con la colaboración de la propietaria del domicilio ingresan al mismo, en el cual pueden visualizar con la persona perjudicada las pertenencias sustraídas. Además, los uniformados encontraron un arma de fuego tipo escopeta con 16 cartuchos y una pistola negra de juguete. En Quito informó Iván Casamen.